Buenas noches a todos y muchísimas gracias a los que están a tiempo, porque los que están a tiempo en realidad están enfocados, listos, preparados para este proyecto de vida. Esta noche tenemos una presentadora increíble, los que la han oído hablar, yo sé que por eso entraron temprano y los que no se van a dar cuenta. Mi líder, mi upline, la poderosa doctora Gloria, me ha enseñado muchísimo. De verdad que ella es una mujer que inspira, una mujer que tiene muchísimo que entregar. Y cuando lo entrega con potencia, con fuerza, sabiendo de lo que habla. Una mujer con resultados, con éxito, mueve personas a nivel mundial, como les puse en el reminder, a nivel internacional, con equipos en todas partes, incluyéndome a mí, que estoy en Canadá. Entonces, estoy feliz de estar bajo su liderazgo, feliz de tenerla hoy como la anfitriona de la noche en nuestro plan de oportunidad. A todas las personas nuevas, bienvenidas, a las que están compartiendo este video porque no pudieron entrar, no olviden, compartan este video, utilicen las herramientas que les estamos dando. Estos excelentes presentadores están entregando su tiempo para que usted pueda compartir esta presentación, y esta presentación usted la puede duplicar, la puede hacer usted mismo también, pero si la quiere compartir, para eso está, la estamos grabando para que ustedes la puedan utilizar después. No se olviden marcarnos en la parte al lado de su nombre, de qué país viene, para que nosotros podamos darles una calurosa bienvenida. Y por favor, recuerden, las preguntas las pueden hacer en el chat, yo voy leyendo para poder después preguntarle a Gloria, y también vamos a tener sala abierta para preguntas y respuestas. Con eso los dejo. Poderosa doctora Gloria Mora, bienvenida. Tiene el micrófono. Bueno, no hay palabras. Realmente para mí es un privilegio poder ser parte de esta maravillosa proyección, de este maravilloso equipo, por el cual prácticamente nosotros podemos juntos edificar vidas. Mi Plati, realmente, Claudia, gracias por esa edificación. Me queda cortita todo lo que acaba de mencionar. Soy una servidora de ustedes, estoy a su completa disposición, yo digo soy 24/7, y bueno, ahí les va mi historia, una historia que así como cambió mi vida, puede cambiar la suya también. Podemos identificarnos. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Gloria Mora, de profesión terapeuta naturópata o doctora en medicina biológica, con un poquito más de 23 años de experiencia, y quizá como muchos profesionales, cuando a ti te presentan una oportunidad, siempre dices, ¿por qué lo voy a hacer? Y lo primero que se cruza por tu mente son los miedos a querer emprender algo. Es lo que a mí me pasó. Vengo de una familia no muy numerosa, bastante pequeña, pero en mis sueños, desde que yo tengo pues uso de razón, siempre me encantó la libertad financiera. Siempre hablaba de finanzas, siempre hablaba de tener, de crear, de tener empresas. Y cuando uno sueña, pues simplemente los sueños se cumplen. Y eso es lo que ha pasado. Soy madre de 3 hijos, me casé a los 15 años. Llevo 33 años de casada. Formamos una empresa que en 2 años y medio pues logramos construir, tener nuestra casa propia. Una preciosa hija maravillosa. Pero bueno, dicen que las cosas así como vienen, se van. La empresa creció tan grande que al final del día, después de 3, 4, 5 años, mi esposo, pues que era prácticamente el eje de la empresa, se enfermó. Lo poco, lo mucho que habíamos hecho, no alcanzó para curarse. Escuchen esto. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros, que trabajamos, no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar. Y ese era el estilo de vida que nosotros teníamos en ese entonces. En el año 92 es donde mi esposo cae totalmente enfermo y a mí me toca recurrir a buscar cómo tratar, porque ya la medicina convencional no lograba devolver su salud. Incursiono en lo que significa la medicina natural, los suplementos nutricionales, y descubro mi verdadera vocación. En el año 96 obtengo uno de mis primeras proyecciones en el área de nutrición, donde me encantó. Ahí comencé todo mi verdadero descubrimiento por el servicio
en los cinco campos de la salud del ser humano. ¿Cuáles son estos cinco campos? La salud física, la salud emocional, la salud mental, la salud social y espiritual, y una de las que más mata, la salud financiera. Que hoy, después de haber vivido esa experiencia, pues no me queda otra opción que contarte. Cuando a mí me presentaron un proyecto como estos, ¿sabes qué dije yo? Esto no es para mí. Pero cuando hubo la insistencia de una persona maravillosa, un empresario que donde esté, le agradezco infinitamente. Porque me dijo, doctora Pasquel, sabemos que maneja los factores de transferencia, pero ¿qué le parece si en vez de atender a 5, 10, 20 pacientes diarios, lo puede hacer 50, 100, 200, 1000, 10 mil pacientes? Y yo dije, ¿cómo? Es donde comencé a prestar atención. Y como tenía la maravilla de este producto, es donde me dice, me pone un reto, una meta. Si usted reúne a 50 personas en su país, le vamos a poner al líder más grande, el que inició junto con For Life. Y yo decía, esto está bueno. Bueno, nos arriesgamos. Nos arriesgamos a tomar el reto. Le dijimos, ok. Y es donde tuve el privilegio de conocer a un maravilloso líder, a mi mentor, a una persona que ha estado influyendo en nuestras vidas en los primeros años, donde realmente tú empiezas a crecer. Y eso es lo que tú vas a tener a través de este sistema de apalancamiento. Y esa persona, ese mentor, se llama Dave Daughtry y Gabriela Daughtry, quien ha estado en cada paso, en cada momento de nuestras vidas. Y todo el equipo que ahora vamos a ver. Así es como inicié mi carrera. 20 años de trabajo lo comprimimos en 5, 6, 7 años. A ti te puede pasar lo mismo si tú tomas la opción esta noche. Si tú estás por primera vez, pues presta atención. Y si tú eres de las personas que ya estás acá, ya sea por salud, ya sea por economía, por lo que tú estés aquí, simplemente toma el reto, asume la responsabilidad y emprende. Si tú emprendes, el éxito no va a depender de nadie. El éxito va a depender única y exclusivamente de ti. Por eso, te animo a prestar totalmente atención a la presentación que ahora voy a dar. Si me permiten, voy a presentar, voy a compartir las diapositivas de quiénes somos y qué hacemos. ¿Sí? Ok. ¿Sí ven la pantalla? Muy bien, te la veo perfecta. Ok, listo. Entonces, este equipo que ha hecho historia, a quien he unido durante los próximos años, Social Economic Networkers. Como entenderán, toda la ramificación viene For Life, Dave Daughtry, Jeva Gibres, Doctor Herminio Nevares, Juan Rosado, y todos somos una verdadera familia. Una familia que ha sabido sobrellevar todo, absolutamente todo, un sistema educativo, un sistema en el cual tú tienes la opción de simplemente quedarte donde estás o ver tu foto reflejada allí. ¿Dónde estás tú? ¿Te ves en esa foto de Social Economy, en la plataforma financiera con nuestro mejor socio, For Life? Pues mira, yo la tengo ya en la revista. ¿Tú dónde estás? Pregúntate. Entonces, en vista de todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Comprometidos. Como equipo, estamos comprometidos con el cambio y la transformación del ser humano como tal. No solamente del entorno, sino de la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos influir en las personas? ¿Cómo podemos llegar a las personas? Primero, sacando ese líder que llevas dentro de ti. Los cambios no son de afuera hacia adentro. Los cambios en el ser humano tienen que venir de adentro hacia afuera. ¿Por qué?
Porque los miedos, ¿dónde están? Están en tu mente. ¿Dónde están los temores? ¿Dónde están los verdaderos monstruos? Son dentro de nosotros. Entonces nosotros te vamos a apoyarte a que tú logres encontrar ese crecimiento personal para que logres ir formando el éxito. Y de esa manera, una vez que tú tengas éxito en tu desarrollo personal, vas a poder contribuir con la sociedad tal como lo que estamos haciendo día a día, paso a paso con ustedes. La contribución social es dar lo mejor de ti. Cuando tú das lo mejor de ti, sin pensar a quién lo das, ni cómo vas a recibir, los resultados están a la vuelta. Y eso se llama libertad financiera. Cuando la libertad financiera toca tu puerta, ¿qué crees que pasa contigo? Todos los miedos, los temores se desaparecen, porque ya no tienes el temor de que te corten la luz, de que te corten el agua, de que te quiten el carro, de que te quiten la casa. Todo eso desaparece con la libertad financiera. Recordemos que la libertad financiera no es cuestión solo de dinero, es cuestión de cómo esté llevando tu estilo de vida. Ahora, la transición socioeconómica ya pasó. Estamos viviendo una era crucial en nuestros últimos tiempos, mis amigos. Si tú no aprovechas ahora, no va a pasar absolutamente nada mañana. Por eso, todos los que invirtieron en tierras fueron multimillonarios en su época y lo siguen siendo. Heredaron sus familias. La primera era fue la industrialización. Ahí es donde nacieron las grandes universidades. ¿Para qué? Para generar ingenieros industriales, ingenieros agrícolas y todo lo que significa en la industria. La tercera era, que es la que estamos casi a finales, es la era de la revolución del Internet. La pregunta es, ¿cómo tú lo estás usando el Internet? ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿Simplemente para comentar o para verdaderamente tener un desarrollo, un crecimiento general? ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos a punto de entrar, de hecho ya están los principios de la cuarta era, que es la revolución de la inteligencia artificial, donde prácticamente los seres humanos vamos a ser desplazados por la robótica. Pero sin embargo, nosotros sí podemos continuar con este cambio, aunque venga todo esto, porque nosotros estamos dando ¿qué? Servicio a la humanidad. ¿Cómo? El hombre por el hombre. Y ya vamos a ver cómo. A través de las formas de generar ingresos que están cambiando. Ahora, ¿cómo yo voy a pensar en mi futuro? La pregunta es para ustedes. ¿Sus finanzas familiares están seguras? Pues yo creo que no. Si eres empleado, en cualquier momento, ¿qué puede pasar contigo? Simplemente te despide. No hay seguridad. Si eres dueño de negocios, tu empresa quiebra, ¿qué va a pasar? Simplemente no va a pasar nada. Vas a quedar nuevamente quebrado económicamente. Por eso, pregúntese, ¿podría usted retirarse a los 60 años teniendo libertad financiera? Pregúntese. Ahora, esta tercera pregunta, ¿está usted preparado para enfrentar el futuro? Pues yo sí, usted, pregúntese. Y pregunte a su entorno si estamos preparados. ¿Sabe usted cómo vencer económicamente los próximos 5 a 10 años? Imagínese que quiebra totalmente su empresa, queda desempleado. ¿Cómo subsiste su familia? Pues yo les he enseñado que más adelante yo voy a mencionarles lo que significa construir tu primera empresa, familia. Yo le digo a mis hijos, si ustedes no desarrollan esto, pues de mi parte no esperen nada, porque les estoy dejando un legado. ¿Por qué? Porque el modelo de comercialización y distribución ha cambiado. Sin embargo, todavía el mundo yace en el modelo del siglo XX. El 36% nunca va a cambiar, mis amigos. Eso siempre va a quedar para el fabricante. El 20% se llevan los mayoristas, el 12% los almacenes, el 20% las tiendas.
y verdaderamente es un alto rubro lo que se lleva la publicidad. Y en la publicidad, señores, a nosotros nos hacen creer que prácticamente nos volvamos consumistas. No permitas que la publicidad, que los, bueno, todo lo que ustedes saben en lo que significa el marketing, infunda en sus vidas. Comiencen a desarrollar por ustedes mismos un mecanismo de cómo identificar lo que realmente vale la pena. El modelo del siglo XXI, ¿cuál es? 36% no ha cambiado, sigue siendo el fabricante, pero el 64% puede ser suyo como lo es para mí. ¿Por qué? Porque este proceso o este porcentaje solamente tienen derecho los ¿qué? Los emprendedores, porque estamos emprendiendo en nuevas opciones. Estamos preparándonos para que el cambio socioeconómico sea, empiece en mí y en mi familia para yo poder contribuir con la sociedad. Si así es como usted piensa, pues ahí tiene. ¿Qué beneficios ofrece esta nueva plataforma de generar ingresos? Imagínate tú, 30, 40 años trabajando para una institución. Y yo te pregunto, ¿viviste para trabajar o trabajaste para vivir? Pues yo creo que viviste para trabajar. ¿Por qué? Porque jamás tú tendrás 60, 70 años cuando te jubiles. Lo que vas a ganar o a recibir no va a alcanzar para invertir en tu salud perdida. Horario fijo, de 8 a 12 horas. Pues hoy yo creo que trabajamos hasta 24 horas al día. ¿Por qué? Porque el sueldo que tienes no te alcanza. Lamentablemente, ese es el sistema tradicional, el ingreso lineal, que cambias tiempo por dinero. Muchos profesionales dicen, no, es que yo soy dueño de mi negocio. Mis amigos, no eres dueño de tu negocio porque el día que tú cierras, no hay ingresos. Como tal, no eres dueño del negocio porque simplemente te convertiste en un autoempleado. El empleado del que tiene horario fijo, sueldo fijo y un jefe. El autoempleado es la persona que abre, el primero que abre el negocio y el último que cierra. Entonces, no hay tal libertad. Ingresos siempre van a ser limitados porque dependen solo de ti. ¿Cuál es la diferencia en los ingresos residuales? El solo mero hecho de que tú tengas libertad de tú decidir cuánto quieres ganar, te va a dar la oportunidad de tener libertad financiera y poder invertir en patrimonio, en activos fijos para tu patrimonio a futuro. De hecho, dentro de la inteligencia financiera se menciona que tú debes de invertir. Cada año tienes que hacer una inversión. Te pregunto, ¿tú ya lo estás haciendo? Pues a mí me costó aprender, ya lo estoy haciendo. Pues tú decides el horario de trabajo. Si quieres un ingreso intermedio, pues puedes simplemente dar de 1 a 2 horas al día, de las cuales sería 1 hora para educarte y 1 hora para trabajar. Pero si yo quiero tener un buen futuro, yo lo voy a dedicar de 4 a 8 horas. Lo voy a tomar como un trabajo real, porque yo no quiero jubilarme después de 10, 20 años. Yo quiero jubilarme en los próximos 5 años. Así es que te invito a que seas parte de este desarrollo. Y como tal, pues el resultado, ¿cuál va a ser? Ingresos ilimitados, independencia financiera. En otras palabras, igual libertad. Eso es lo que te espera a ti y a toda tu familia. Esta es tu oportunidad. Solo es cuestión de que pienses y el resto empieces a creer. La creencia es importante. ¿Por qué? Si tú crees, logras. Si tú crees, alcanza. Si tú crees, lo consigues. Por eso es importante cómo yo puedo tener un estilo de vida diferente. For Life me lo da. Por eso dice, vive una vida diferente. ¿Con quién? Con For Life, nuestro mejor aliado, nuestro mejor socio. El resto depende de ti. Ellos te ponen las herramientas. Tú decides qué hacer con ellas.
aquí dice, nosotros creemos en juntos edificando vidas. Yo creo en juntos edificando vidas. Por eso, esto estamos compartiendo contigo y con todas las personas que quieran unirse a este cambio, a este nuevo estilo de vida. Ahora, siempre nosotros pensamos, bueno, ¿será verdad lo que me está diciendo Gloria? Sí, señores, los respaldos están allí. ¿Qué empresa te da la seguridad como For Life? Pues yo creo que todavía no han alcanzado. Y pese a que For Life es relativamente nueva, pero mira el historial. 5 patentes tan solo en los Estados Unidos, 38 patentes internacionales y docenas de patentes pendientes. ¿Te imaginas? ¿Qué es una patente? La patente te va a darte a ti, ¿qué? Seguridad. Si alguien te viene y te dice, mira, este producto tiene factores de transferencia, ¿qué le vas a decir tú? Muéstrame la patente. Eso te da a ti realmente la verdadera seguridad de que tú estás apostando en una empresa que realmente vale la pena. Libre de deudas. No es una empresa que tiene sobreendeudamiento ni endeudamiento siquiera para poder abrir mercados en todo el mundo. Imagínate con negocios en más de 50 países, pero yo te diría que realmente los negocios son más de 100 países, porque los equipos comenzamos a dispersar y a abrir mercados en el mundo entero. 6 premios Steve. ¿Cuáles son estos premios? Igual que un Oscar. Imagínate, del American Business. ¿Qué hace? Te reconoce el crecimiento, el desarrollo exponencial que For Life ha tenido en los últimos 20 años. La compañía número 15 en el crecimiento exponencial está en la revista Inc. 500 desde el año 2003. Y en el área de suplementos es la número 1. Clasificación AAA. Ustedes saben cuando a uno le califican en el banco, en el buró de crédito, como AAA. Eso es increíble. Uno se siente realmente seguro de que tú eres una persona solvente, que puedes solventar cualquier problema. Nuestro producto está en el Vademécum Médico, libro de referencias médicas, PDR o PDR. Está en la página, en el tomo 72, desde el año 2017. Y continuamos siendo los pioneros en el área del sistema inmunológico. Entonces, el mejor suplemento, de hecho, fue galardonada For Life porque ser la compañía número 1 de tener la aptitud física global. Imagínense lo que significa ser la compañía número 1 de tener suplementos de calidad para la humanidad. Eso habla mucho de una empresa con la cual yo me voy a asociarme o voy a dar mi tiempo para poder desarrollar. Por eso juntos vamos a marcar la diferencia. Experiencias, son expertos en la ciencia transfarmacéutica. Somos los números 1 en ayudar al sistema inmunológico. Si eso no te dice nada, mis amigos, pues no estamos en nada. Imagínate la filosofía de nuestros mentores, de David y Bianca Lisombi, ¿cuál fue? Que en cada hogar, en cada mesa, en cada familia, esté un frasco de factor de transferencia, que esté un río vida, que esté los productos For Life para todas las áreas. En mi casa todos los días consumimos proteína hidrolizada, para mantenernos jóvenes, con buena energía, con buen vigor, y por qué no decirte, saludables. Ahora, For Life cuenta con laboratorios propios, no necesita de nadie. ¿Por qué respalda? Ahí tienen nuestros productos. Trifactor Fórmula, el frasco celeste, que es el que le puedes tú recomendar hasta un niño recién nacido, una mujer embarazada, con resultados extraordinarios. En el caso de los bebés, ayuda a la maduración pulmonar, porque si ustedes se dan cuenta, todo niño que nace, lo primero que pesca es un resfrío. Activa la respuesta inmunológica y me avisa los resultados. Transfer Factor Plus es mi mejor aliado. Si yo les cuento, aquí voy a hacer un poquito de énfasis, ¿por qué yo hablo con tanta pasión de factores de transferencia? Porque gracias a factores de transferencia de For Life, me devolvieron mis riñones. A mi hijo le devolvió su salud respiratoria
y a mi esposo le ha devuelto la juventud. Y por qué no decir, a la familia del mundo ha devuelto cosas impresionantes. Entonces, no tengas miedo de probar o de recomendar. Si en el peor de los casos, tú le recomendaste para la próstata factor de transferencia, pero tu amigo dice, ¿sabes que me curé de la gastritis? Pues hazlo. Pero tomando en cuenta que factor de transferencia no es el que te cura, lo que hace es esto. Te mantiene saludable y comienza a eliminar todos los desechos tóxicos de las células de tu cuerpo y evita que los organismos no deseados, imagínate, invadan y crezcan dentro de tu cuerpo. Por eso tu salud se recupera y te da las tres opciones. Opción número uno, reconocer. ¿A quién va a reconocer? A los enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Virus, parásitos, bacterias, hongos y células cancerígenas. Te da la habilidad de responder. ¿Qué responde? A las agresiones de los invasores. Y algo más importante allí, te da la capacidad de recordar. Esto es decir, personas que han tenido problemas de cáncer, ya le dijeron que eras curado. Pero no te sorprendas que después de 5 o 10 años hay un recrudecimiento. ¿Qué hace cuando tú tomas factor de transferencia? Reconoce que el invasor está acechándote y comienza ¿qué? A defenderte. ¿Mediante qué? Mediante las miles de células o moléculas de comunicación que trabajan conjuntamente para proteger tu salud. Así es como funcionan nuestros productos heroicos, trabajando en la educación del sistema inmune para que él sea el responsable de devolverte la salud perdida. Así es que, si quieren mayor información, no se pierdan la próxima capacitación de salud que estaré dando. Eso lo va a coordinar nuestra maravillosa líder, Claudia. Vamos a lo siguiente. Imagínate, aquí dijimos, ¿qué nos hace las diferentes? El respaldo exclusivo. Reconocer, responder y recordar. Ahora, yo a esto le hice algo importantísimo. ¿Qué nos va a recordar? Que también tienes la oportunidad de mejorar tu salud financiera. ¿Cómo vas a mejorar tu salud financiera? Pues aquí tienes cómo. 7 maneras de obtener ingresos con Forlife. Primero, ganancias por ventas. Tienes el 25%. Imagínate, Forlife te da una página web donde tú simplemente compartes con todo el mundo y cualquier persona que se interesó entró a tu página My4Life, hizo la orden y eso te va a generar un 25% de rentabilidad para ti. ¿Tú invertiste? No, simplemente compartiste. Usaste las herramientas que Forlife te da. La tercera manera son bonos. Estos bonos son maravillosos. Mi vida cambió. Les cuento, no les comento mejor porque de verdad todos van a hacer la locura que Gloria está haciendo. Hemos hecho una locura con los bonos porque vale la pena. Cuando tú logras entender lo que significa esta maravilla, lo vas a hacer. Tienes programa lealtad, te dan productos gratis solo porque tú eres leal. Tú pones tu orden mes tras mes y te dan puntos para canjear productos y te dan productos gratis. Pues eso no tiene precio, mis amigos. Vale la pena apostar. 25% de la primera orden que haga tu nuevo socio. Vienes tú, le invitas a Juan, dice, mira, yo te recomiendo, suscríbete directamente a la empresa, compra el producto, hace su primera orden y a ti te dan el 25%. Imagínate si esa persona compró una caja de Transfer Factor Plus. A ti te van a darte $125. ¿Lo tomas o lo dejas? Pues yo lo tomo, no sé tú. Entonces, siempre Forlife da más. Te dan descuentos del 25%, escúchame esto, el 25% que ninguna entidad, ni centro comercial, ni tiendas, te devuelven dinero por hacer tu compra. Tú vas y haces una segunda orden en Forlife de, por decirte, de una caja de Transfer Factor Plus. Te cuesta 700, en Ecuador te cuesta $700 la caja, pero te dice, ¿sabes qué? Te vamos a, de una vez a darte el 25%, y solamente tú me tienes que pagar $600. O sea, te devuelven $100
inmediatos a tu factura. Eso es maravilloso. Comisiones. Ya vamos a ver lo que significan las comisiones por un trabajo bien hecho una sola vez en la vida, ingresos para el resto de tu vida. Eso se llama ingresos residuales o regalías. Vacaciones. Vamos a ver. Aquí tienes el producto gratis del que ya te hablé. Si tú eres leal al programa, mes tras mes haces tu orden y tu producto te llega gratis inmediatamente. Eso es increíble. No desaproveches. Yo y mis tres, ¿recuerdan del bono? ¿Se acuerdan que yo les dije que esto me pareció una locura? Hay cientos, miles de personas que están ganando solamente por ayudar a tres personas a que su consumo de tres frasquitos en el mes o más, tú vas a recibir ya un bono de $50, más el bono de inicio rápido, que era el 25%. ¿Te imaginas tú? Ese bono, para tú tenerlo, deberías de tener un buen capital puesto en una póliza en el banco para que te genere. Pero como yo sé que ni tú y yo tenemos para poner en el banco, yo mejor invierto que en Forlife. Ahora, aquí viene lo más importante, cuando tú te preocupas por ayudar a tu equipo. Aquí es ganar, ganar. No es cuánto yo voy a ganar, sino cuánto yo puedo ayudar a mi equipo a ganar. Entonces, vienes y haces que tus tres hagan tres cada uno. O sea, tú ya tendrías 9 personas en el segundo nivel, en la segunda fase. Ellos van a estar recibiendo ya un bono de $50. Pero tú vas a estar recibiendo un bono de $200. ¿Sí ven la maravilla que es esto de la duplicación? ¿Y qué tal si en vez de ayudar a tres, voy a ayudar también a los tres y a los 9? Les enseño a que ayuden a su gente. Entonces, ellos van a tener 3 cada uno, que sería 9 por 3, 27. Ellos van a estar recibiendo un bono de $200, los 9 van a estar recibiendo bonos de $50, pero tú vas a estar recibiendo un bono de $800, tan solo ayudando a educar a 3, 9, 27. Pero como Forlife quiere que tengamos un cierre espectacular 2019, que tengamos una excelente cena de fin de año, ¿qué dice? Te vamos a darte un doble bono. Y aquí les va algo maravilloso, porque Forlife no se queda allí. ¿Saben lo que nos espera el 2020? Enero 2020, prepárate. Porque si este bono es increíble, 2019, 2020, es algo que te vas a quedarte, pues, increíble. Ahora, yo les hablé de vacaciones. ¿Cuáles son estas bellas vacaciones? El gran escape. ¿Cómo te ganas? Fácil. Simplemente tienes que, con tu equipo, crecer, desarrollar, llegar a 10,000 puntos, calificar a un rango que se llama diamante presidencial, mantenerte por 3 meses y te ganas el viaje de tus sueños. Esto es un crucero. Bueno, hay diferentes viajes, ¿no? Pero este es un crucero por el Caribe que, de hecho, uno de mis hijos ya ganó y va por el segundo porque queremos ir en familia a un crucero maravilloso. Todos los gastos pagados, una semana completa. Nosotros ya lo hemos vivido muchos viajes y les cuento que no hay comparación. Y dice que las vacaciones son más exquisitas cuando no tienes que regresar a tu país a ver cómo pagas las tarjetas de crédito. No sé si a ti te pasa eso, pero a la mayor parte de personas les pasa. Así es que, mis amigos, ahí tienes una gran oportunidad para ti y para toda tu familia. Ahora, ¿recuerdan de los ingresos residuales? ¿Qué son los ingresos residuales? Habíamos dicho que los ingresos residuales o bonos generacionales, ¿quiénes tienen opción? Solamente escritores, tienen los cantantes y los inventores. Le pregunto, ¿usted tiene cualquiera de esas tres habilidades? Yo no las tengo. Entonces, pero a mí me dio la oportunidad, Forlife, de que desarrolle organizaciones sólidas y exitosas. Y como tal, pues yo voy a tener ingresos residuales para el resto de mi vida. No importa si yo me retiro, yo voy a seguir siempre ganando. Me voy de viaje y lo más hermoso es que donde tú vayas, puedes desarrollar esto. Mira, si tú tan solo, te pongo como ejemplo, ayudas a 6 líderes
identificas a los líderes que tú quieras trabajar hombro a hombro y llegar juntos al éxito, que cada uno haga 150, 250, lo que tú quieras. Pero aquí, por ejemplo, le pusimos 250 puntos. Te va a pagar de por vida la empresa el 2% más el 2%. Que eso te va a darte una rentabilidad de $30. Vuelvo al mismo ejemplo que les puse. $30 no tendría fácilmente si no tuviera mínimo de $12,000 en el banco para que me genere $30 mensuales de renta. Aquí lo que yo he hecho simplemente es ayudar a 6 personas que logren tener esto de consumo y puedan recibir eso. Pero ¿qué pasa cuando tú les ayudas a ellos a hacer lo mismo? Mira lo que pasa contigo. Ya aquí se pone más interesante. 6 por 6, 36 por 250, igual 9,000 puntos, moviendo en tu organización. Mira esto, más 1,500, tú necesitabas, recuerda, solamente 10,000 puntos para ganar el bono, el viaje, el gran escape. Ahí ya estás entendiendo el sistema. Te van a pagar el 25% más el 5%. Yo te pregunto, ¿te sirven $1,200 extras a lo que tú hagas? Pues a mí sí, pues y creo que a ti también. En los países de Centroamérica y Latinoamérica, pues este ingreso es maravilloso, cambia tu estilo de vida. Pero mira lo que pasa acá, eso no queda allí. ¿Qué pasa si tú ayudas a tus hijos, les enseñas a que les ayuden a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos? La forma más sencilla, tercer nivel, 216 personas por 250 puntos, igual 54,000 puntos. Ah, aquí estamos hablando de algo más maravilloso. Te van a pagarte el 5% más el 12%. Yo te pregunto, $4,968, ¿te sirven? Pues yo creo que sí. Suma, los tres valores te dan ya un promedio de más de $6,000. Eso ya es un ingreso bastante considerable. ¿Lo puedes lograr? Sí, sí se puede lograr. Si tú me preguntas, ¿lo obtenido? Sí, eso y mucho más. Mira lo que pasa acá. Esto realmente ya a uno le pone las orejas a parar, la vista fija, porque en el cuarto nivel es donde el cheque se triplica, mis amigos. Suma, 21,384 más 6,000, estamos hablando de $27,000 mensuales. ¿Esto es real? Sí. En mi país hay cheques de $70,000. Me imagino que los países de ustedes, pues para qué les cuento. Pero miren esto, este cheque solamente, hablemos que es el 10% de lo que generan los platinos. Nuestros platinos de Idati, Juan Rosado, Herminio Nevares, todos esos platinos, simplemente esto sería el 10%. Mis amigos, esto da para más. Mira lo que pasa acá. Tienes quien te apoye en el mundo entero. Tenemos más de 5,000 capacitadores en el mundo entero. Solo tienes que enfocarte en lo que realmente vales la pena y contar con todo esto. Tú no estás solo en el proceso. Por eso te sugerimos constantemente que te conectes a un sistema educativo en el cual tú puedas leer constantemente libros, escuchar audios, ver videos y unirte a los equipos. Tú tienes un equipo Zen, equipos en el mundo entero que te están dando todo el apoyo para que tú desarrolles. Actividades constantes. Pues nosotros acabamos de tener un evento espectacular que yo les digo la verdad, fue increíble el día sábado 7 con un par de platinos maravillosos como es Lili Sánchez y el doctor Ángel, cosas que realmente valen la pena. O sea, únete al equipo, asiste a los eventos y cada día tú vas a seguir desarrollando. El crecimiento personal, recuerda que es lo más importante. Ahora, opciones para empezar tu negocio, los que están por primera vez o los que ya están nuevos, los que están nuevos y pueden compartir, le puedes dar estas opciones. Cliente preferencial es una persona que simplemente se suscribe y compra producto para consumir con descuento. ¿Te sirve para ti? Por supuesto que te sirve. Un distribuidor, el que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ganar un poquito simplemente comercializando. Tú puedes tener en venta directa un 84% de rentabilidad. Es impresionante los resultados que tienes en venta directa si te gusta la venta. Ahora, si tú quieres beneficiarse de todo,
simplemente transfórmate en un verdadero emprendedor, en un empresario, en un networker, en el cual tú tengas todo lo que pudiste ver en las 7 formas de ganar, obtienes absolutamente todo. Solamente tienes que dejarte enseñar, porque el proceso está escrito, está hecho. Ustedes tienen que dejarse solo enseñar. Pues a nosotros nos ha costado. Recuerdo tanto que para nosotros poder tener esta información teníamos que transcribir de inglés a español para poder desarrollar. Ustedes tienen una plataforma completa. ForLight te da una plataforma virtual, te da una plataforma educativa porque tienes la Universidad del Éxito. Te da la plataforma informativa donde no tienes que inventarte nada, simplemente ForLight Connect, descargas la información, compartes con el mundo entero. Te da una oficina virtual donde todos los días tú puedes estar mirando lo que tu equipo, tu gente hace. Si inscribió una persona, ya sabes dónde está y cómo darle seguimiento. Ayudas a tu equipo. Te da todo el control, todo un poder en tus manos. De ti depende desarrollarlo. Mis amigos, yo puedo decirles, a mí me sirvió. Pues yo vengo de un mundo de negocios tradicionales, de la parte de salud. Cambiar nuestro chip nos va a costar, pero si tú decides cambiar tu estilo de vida, lo vas a lograr. Ahora, yo te pregunto, ¿qué esperas para hacer realidad tus sueños? Yo siempre te pregunto, si Dios te dio la capacidad de soñar, también te dio la capacidad de hacer tus sueños realidad. No esperes que otros hagan por ti. Tú sé el actor de tu vida. No permitas que otros decidan por ti. Tú marca la diferencia. Y hazte esta pregunta, con tiempo, con salud y con dinero, ¿habría algún límite? No, mis amigos, no existe límites, porque tú eres el gestor de lo que quieres conseguir a través del apalancamiento, a través de esta industria, a través de este equipo, a través de este socio estratégico maravilloso como es ForLight Research. Pues bienvenidos al cambio socioeconómico, caballeros. Amigos, no pierdan la oportunidad. Y yo siempre, para terminar, me gusta dejar un mensaje. Y no quiero que te suceda lo que le sucedió al alpinista. Quizá muchos de nosotros estamos pidiendo una oportunidad. Una oportunidad, y te la están poniendo en tus manos, pero tú no decides tomarlo. Y ahí te va esta historia. Había un alpinista que escalaba montañas siempre, pero no faltó un mal momento en el cual él resbaló y cayó entre rocas. Entonces, en esa oscuridad, en esa desesperación, él lo único que decía, Dios mío, ayúdame. Yo quiero vivir. Y una voz lejana le decía, corta la cuerda. Y nuevamente el alpinista le dice, Dios mío, tengo familia, dame una oportunidad. Y nuevamente una voz le dice, corta la cuerda. Segunda vez, tercera vez, le dice, Dios, yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Dame una oportunidad. Quiero ayudar más de lo que yo he hecho a mi familia, al mundo entero. Dame una oportunidad. Y nuevamente se escucha la voz y le dice, corta la cuerda. Pero el alpinista se enfocó en su desesperación, que quizá muchos de nosotros podemos tener, y jamás prestó atención a la voz de la oportunidad. Al día siguiente, sale en el periódico, en las noticias, alpinista muere a 1 metro de pisar tierra. No permitas que eso te suceda a ti. Da la oportunidad, toma a esta oportunidad como lo último que tuvieras en tu vida, pero hazle tuyo. Y no mueras en el intento. Amigos míos, muchísimas gracias. Buenas noches.
Excelente, maravilloso, súper empoderados. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de estar en esta presentación. Para todas las personas nuevas, les damos la bienvenida. No sé si las líderes me pueden decir si hay una persona nueva para darles bienvenida por nombre. Por favor, escríbanmelo en el chat. A Gloria, qué excelente presentación. Me encanta siempre escuchar cómo todo lo hace con esa pasión y su historia, que es muy poderosa. Además, me encanta que toda su familia lo hace, su hija, sus hijos, su esposo. Cuando ustedes los ven en las convenciones, los ven juntos. Entonces, de verdad que es maravilloso cuando uno ve familias completas haciendo el negocio y haciéndolo en forma, porque Gloria ha entrenado a estos muchachos a ser líderes. Ellos no solamente, una de las cosas que muchos queremos hacer y de verdad que muchos de pronto pretenden comenzar y terminan armando las líneas para sus hijos, que está perfecto, en esta compañía es completamente válido. Me encanta la oportunidad de poder armarle un negocio a mi hijo y que lo único que él tenga que hacer es consumir el producto y cobrar el cheque. Pero cuando se ven líderes de la talla que está formando Gloria, es una cosa maravillosa. Entonces, con eso, quiero abrir el micrófono, quiero que me levanten la mano, déjenme ver el chat, a ver qué tenemos. Felicitaciones de Silvia Cajamarca, de Thaís, de Hilal, muy bien. ¿Y tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos algún comentario que alguien quiera hacer? Puedes volver a pantalla si quieres, deja de compartir, Gloria, para que te veamos. Ahora sí, ¿cómo? Vamos a ver cómo salir. Exacto. Okay, muy bien, te tengo en línea. Perfecto. Bueno, muy entonces, bien, Gloria. Ya tenemos muy, a alguien. Muy bien, Gloria, muy bien. A la orden. Muy bien, soy Luisa Valdivieso, muy bien. Te felicito. Gracias. Muy bien, la señora Luisa, que también es otro ejemplo de que está haciendo esto en familia, también ella con sus hijos, me encanta, Perú, Ecuador, presente, familias completas y familias que cambian la oportunidad para sus generaciones futuras, porque eso es lo que 4Life nos deja, una oportunidad, no solamente, y creo que la señora Luisa está ahorita en un almacén, en un lineal, no sé si es su almacén, ¿es su almacén, señora Luisa? No tiene, porque colegio, tiene ropa de baño. ¿Es su almacén, es su propio negocio? Sí. Bueno, fíjese que ella tiene la mentalidad que, como dice Kiyosaki, siempre tuvo mentalidad de no voy a tener un jefe, pero cuando uno tiene un local, la señora Luisa me lo va a testificar, por decirlo así. Mi padre también era un comerciante, pero lo que pasa es que muchas veces los hijos no quieren seguir con el negocio. Entonces usted usa toda su vida montando el negocio de ropa de baño, el de mi papá era de almacén, para que los hijos puedan tener un negocio, pero de pronto los hijos no quieren seguir ese negocio. En cambio, cuando usted tiene una red de mercadeo, como les digo, el hijo o la hija, lo único que tiene es que seguir compartiendo el producto, tomándoselo y cobrando el cheque. Y eso es lo que es la diferencia. Muchas veces el negocio no se puede dejar, la señora Luisa de pronto se quiere ir de vacaciones, no tiene una buena persona a quien dejar a cargo, pero nosotros con 4Life podemos viajar el mundo y llevarnos el negocio en nuestro teléfono. Pronto, entonces, pronto. Así será, a ver. Cuando se tiene negocio se trabaja más porque se tiene que abrir temprano y cerrar al último y pendiente de todo. En cambio, con la red de mercadeo estamos más seguros. Yo estoy trabajando con mis hijas. Tengo 3 hijas diamantes. Tengo un nieto también, dos nietos que ya están en el proyecto también. O sea, todos estamos trabajando en 4Life. Gozando en 4Life, gozando, porque soy feliz de haber conocido el producto de una manera no bonita porque conocimos por salud, pero estamos felices, contentos, con salud todos. Mi hija está viva, todos estamos recontra bien, bien, bien. Todos los que pueden ver, que lo vean, los que quieren escuchar, que escuchen.
Así es. Mujeres poderosas, me encanta porque Luisa, que alcanzó su título hace unos pocos meses, es una mujer que inspira, porque yo sé que la señora Luisa, no sé cuántos años tiene, pero como ustedes pueden ver, no es un polluelo, y eso es lo que yo digo, me encanta cuando las mujeres, sin importar qué edad tienen, dicen, puedo sacar un negocio adelante, y un negocio que va a alimentar no solo a mis hijos, sino a mis nietos y a mis futuras generaciones. Y eso es lo que me encanta de plantar con For Life. Gloria, ¿qué más quieres tú decir para que cerremos? Tenemos un tiempito más, pero no tengo a nadie más comentando. Bueno, yo creo que vamos a, si no hay más preguntas, me encantaría. De hecho, sí, yo comparto con la filosofía de Luisa, Claudia, una de las cosas que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es este legado en lo cual ellos pueden seguir desarrollando esta industria, ya que tú le pones las bases, o sea, recordemos que nosotros somos un modelo a seguir. Yo tengo 3 hijos, mi hija es diamante internacional, mi segundo hijo es diamante presidencial y mi tercer hijo acaba de calificar a diamante presidencial. Realmente, ¿qué les puedo decir? Eso es lo que puedo compartir con ustedes, lo cual deciden. Si ustedes toman esto como un reto, como un trabajo en familia, pues recordemos, juntos edificando vidas, vamos a vivir un estilo de vida diferente. No podría ser de otra manera con un producto de esta magnitud, con un sistema, con un apalancamiento como el que tenemos. Así es que yo creo que más que eso, pues, definitivamente, solamente estén pendientes de la próxima capacitación en la cual vamos a estar con tiempito, pero ahí sí, pongan a toda su gente porque voy a dar un taller de salud en los cuales vamos a presentar resultados, cómo funciona, por qué funciona. Pues va a ser un taller bastante especial, ¿ok? Entonces, yo creo que Claudia, vamos a cerrar allí. De mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Tenemos a Delida, que creo que fue nuestra invitada del principio, y tiene una pregunta. Delida, puedes preguntar, tienes el micrófono. Ok, buenas noches, doctora Mora. Primero felicitarle por su... Vaya a abrir. Gracias. Disculpe. Ah, ok. Felicitarle por su espléndida ponencia. Yo me siento neófita, ¿no?, en todo esto. Más sin embargo, quisiera hacerle una pregunta. Adelante. La ponencia, más que todo, se basó desde el punto de vista comercial en la adquisición de los productos For Life. Yo manejo la inmunología, tengo una unidad de investigación diagnóstica acá en Venezuela, 30 años trabajando con diagnósticos inmunológicos y todas esas cosas, ¿no? Usted habló de que el factor de transferencia es un inmunoestimulante, pero me gustaría que me aclarara un poquito más en qué consiste ese producto, o sea, okay, como tal. Por ejemplo, yo he hecho estudios con lisocima, lactoferrina y enzimas que son inmunoestimulantes, ¿no? Pero esta es primera vez que lo escucho. Me gustaría saber un poquito más del producto. Ok, bueno, mira, para empezar, factores de transferencia no es un estimulador, es un inmunomodulador. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Para empezar, ¿por qué? Porque es un inmunomodulador, porque viene de un origen biológico. O sea, para que tenga usted, en la parte médica, son cadenas de oligopéptidos o microproteínas que se extraen de la primera leche materna. Ok, ¿sí? Ok. Entonces, uh-huh, al momento de ser ese tipo de células de memoria, cuando ingresan, uh-huh, a nuestro cuerpo, le devuelve lo que habíamos mencionado, las 3 condiciones. Porque recordemos que nuestro sistema inmunológico tiene memoria. Sí. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune entra en un momento en el cual va perdiendo la memoria, va perdiendo la fuerza, va perdiendo la inteligencia, la sabiduría. Que hace factores de transferencia, simplemente le devuelve al sistema inmunológico las 3 R's. La capacidad de reconocer al enemigo, la capacidad de recordar que existe un enemigo y la habilidad de responder ante las agresiones de este enemigo. Eso es lo que hace factores de transferencia, porque no son vitaminas, no son hierbas, no son minerales,
no son antioxidantes ni fármacos. Son moléculas mensajeras. El origen son de dos fuentes, moléculas extraídas del calostro bovino y moléculas extraídas de la yema del huevo. Por eso son inclusive hipoalergénicos, no producen ningún tipo de alergias, no hay dosis de toxicidad. De hecho, los estudios en doble ciego, los estudios hechos en el Instituto de Longevidad de California, 100 veces más la dosis, no hay efectos colaterales ni dosis de toxicidad. Si quiere un poquito más de información, más técnica, podemos hablar por interno, yo le puedo hacer llegar información. ¿Le parece? Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias, doctora Mora. ¿Le quedó más claro, cierto? Sí, claro. Tiene que ver mucho con los estudios que yo estoy haciendo con la lisocima, que también viene de la albúmina del huevo, lactoferrina. Sí, la lactoferrina, que también son proteínas, oligopéctidos, que son de origen natural, biológico, de nuestras secreciones y todas esas cosas, ¿no? Correcto. O sea, ya entiendo en qué consiste. Más, correcto. No, está bien. Que es más fácil cuando ya se habla en esos términos. Lo que pasa es que el día de hoy, pues, teníamos una presentación netamente para nuevos, en la cual involucra las dos cosas, ¿no? Cuando se habla netamente ya capacitación, hay entre capacitación, ya sea de negocios o ya sea de productos, entonces ya se hace más énfasis en cada uno de los beneficios y el por qué funciona de maravilla nuestros productos. Ok, muchísimas gracias, doctora Mora. A la orden, mi estimada doctora. Pase bien. Gracias, okay. Délida. Y okay. Con eso, Délida, y para los demás, con eso les cuento que los martes precisamente son noche de capacitación para el grupo de empresarios constructores. Entonces, los esperamos el próximo martes a la misma hora. Esa es la noche de capacitación y podemos hablar con Gloria a ver si podemos continuar con el taller que nos ha ofrecido este martes, pero ella yo sé que viaja mucho, entonces les confirmaré. Y los que quieran participar de la reunión de Venezuela mañana, estén atentos al link del grupo. Siempre es el mismo link para Venezuela, siempre es el mismo link para martes y jueves para la plataforma de Dave Daughtry. Y con eso los dejamos esta noche. Muchísimas gracias por compartir. Los que estén viendo este video luego, compártanlo. Acuérdense, como el platino Dave Daughtry siempre dice, nuestra presentación y sus invitados. ¿Qué manera de poder apalancarse mejor que tener una persona como Gloria? La semana pasada, Alberto. Tenemos tantas personas que ya llevan tanto tiempo en ese negocio que pueden hablar con cierto... poder, digo yo, y entonces compartan, aprovechen que estos líderes están para ustedes, todos estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros, porque eso es lo que hacemos, juntos nos edificamos, juntos nos apoyamos y les queremos muchísimo en esta plataforma. Muchísimas gracias a todos, hasta luego, con eso gracias, nos dejo. Gracias a todos por esas felicitaciones, muchísimas gracias, una servidora más, que tengan una excelente noche. Gracias, Gloria. Lindo. Gracias. Sí, todos pueden quitarse, como hacen los de Venezuela, me encanta. Todos se pueden quitar al tiempo ahora el micrófono y aplaudir, si se lo pueden hacer. Eso me encanta, que aprendí de los de Venezuela. ¡Bravo! Me encanta. ¡Bravo! Muy bien. Gracias.